tras las diversas versiones de que los cuerpos encontrados en la fosa ubicada en la comunidad de Zacate Colorado son de las jóvenes desaparecidas en Tuxtepec, que son Fátima Etzel y Cassandra, el vicefiscal general de atención a víctimas y a la sociedad, Jesús Rodríguez Cruz, informó que por el momento no se puede confirmar la identidad de los cuerpos encontrados en esta fosa. Sí, ratifico esta situación. Se encontró el cuerpo de una persona en una fosa y se encontraron también una motocicleta y se encontraron restos óseos. No se puede decir con precisión la identidad, el género de los cuerpos encontrados, porque eso solamente se podrá hacer a través de los dictámenes periciales que hará el Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía para poder determinar todas estas circunstancias con una precisión científica y técnica y poder dar la noticia respecto a la identificación de estos restos encontrados. Es por tanto que tendremos que esperar, y justamente el motivo para el cual el día sábado que terminamos las diligencias de búsqueda trasladamos todo lo que se encontró en la ciudad de Tuxtepec al Instituto de Servicios Periciales en la ciudad de Oaxaca para que se dictamine de esta manera. Eso no se puede determinar porque fueron varios restos óseos. Para eso justamente ingresaron al Instituto de Servicios Periciales para que se haga un dictamen antropológico, uno médico y el de genética, y es entonces cuando podremos determinar con precisión de cuántos cuerpos se puede tratar. Mientras tanto, ahorita no se puede asegurar, son meras especulaciones lo que se ha comentado en los medios, y tendremos que esperar forzosamente los resultados de estos dictámenes periciales. Aseguró que hay avances en estas investigaciones, pero además siguen y no descartó que haya más involucrados en estos delitos. Pues te puedo decir que ha habido grandes avances porque se inició prácticamente sin muchos datos de investigación, y a través de toda la investigación que se ha hecho por parte de ministerios públicos, peritos, agentes estatales de investigación, las tres investigaciones principales que son de estas tres chicas, como tú lo comentas, no puedo dar nombres por cuestiones de secrecía. Ha habido grandes avances porque ya hay algunas personas detenidas, y no solamente detenidas, sino ya vinculadas a proceso como copartícipes de la comisión de estos delitos, y también ya hemos hecho algunas diligencias de búsqueda en la ciudad de Tuxtepec con algunos resultados positivos, justamente al encontrar algunas cuestiones o indicios respecto a la búsqueda de estas chicas. Asimismo, en la región de la cuenca del Papaloapan se tienen más de 20 carpetas de investigación por desaparición de personas en este año. Porque no se descarta que pueda haber otra u otras personas involucradas en la comisión de estos delitos, y también la función de la Fiscalía es seguir buscando en vida a estas chicas desaparecidas, y seguiremos haciendo los actos de investigación y actos de prueba necesarios para que las investigaciones continúen. Respecto al segundo punto que comentas, pues bueno, hasta ahorita en la región cuenca se tiene un registro en el año de 2020 de 22 carpetas de investigación que se han iniciado por desaparición de personas, entre hombres y mujeres, y es lo que tenemos hasta ahorita en el año 2020 justamente, pero se continúa investigando todos y cada uno de los casos que se tienen, no solamente en 2020, sino 2018-2019, pero sí es una investigación muy especial el tema de desapariciones, por eso que en algunas ocasiones se tarda un poquito más por el tema de inteligencia, el tema de telefonía, el tema de búsqueda en campo, y es como la Fiscalía aborda estos casos de desaparición. Estas declaraciones fueron posteriores a la marcha que realizaron familiares e integrantes de la colectiva Tuxfem en Tuxtepec para exigir justicia por la desaparición de las y los jóvenes, y que hasta el momento se desconoce de su paradero. Principalmente, la marcha fue por Cassandra, Itzel y Fátima. Con edición de Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo.